¿Están listos para lo que Dios nos va a hablar? Díganme amén. Para algunos estos mensajes desde las últimas semanas del año pasado hasta la fecha serán algunos mensajes más. Para otros, los que escuchan finito, los que leen entre líneas, los que tienen oído para oír, sabrán que cada mensaje, además de decirnos algo, Dios tiene algo para decirnos, Dios tiene un rema. El mensaje para todo el mundo, para los que, pluralmente para todos, para los que nos están mirando por televisión o nos miran, siguen por internet en otras partes del mundo. Pero también hay un rema muy especial para los que somos aquí de la casa, que es un rema, una palabra muy puntual. Algunos se dirán, bueno, el mensaje estuvo bien, en fin. Y otros dirán, esto es lo que Dios nos está diciendo. Porque es como que estamos en un camino, en un trayecto, y entre la profecía y el destino siempre hay un momento donde hay una mezcla de sentimientos, como incertidumbre, adrenalina, ansiedad, seguridad de que vamos en buen camino. Y entonces ese es el momento que uno no tiene que perderse. Mi consejo siempre a los jóvenes, volviendo al tema de la soltería, es no se pierdan este momento de la soltería, porque una vez sola van a ser solteros. A lo sumo serán viudos, pero ya no serán solteros. Pero una sola vez van a pasar por esta etapa de la vida. No se pierda la adolescencia, y con dolor uno ve las chiquititas de 5, 6, 7 años tuneadas, luqueadas como modelos, porque la mamá en ella quieren ya que sea una señorita, una modelo, y en lugar de estar jugando, de pronto están las grandes ligas modelando, compitiendo con alguien, y uno le daría ganas de decirle a esa mamá, déjala que viva su niñez, déjala que sea niña, no apresuremos, no quememos etapas. Yo le digo lo mismo a la iglesia hoy, utilizando todas estas metáforas, no quememos las etapas. Este es un momento que no va a volver. Y diremos, ¿te acordás cuando escuchamos tantos rumores y tantas cosas y el pastor decía, take it easy, la única frase que aprendió en inglés? ¿Te acordás cuando el pastor decía, tranquilo, todo está bajo control? Tranquilo, todo está bien. Hemos de recordar estos momentos seguramente. Pero de verdad yo digo, este es un momento que no podemos desaprovechar y que tenemos que saber valorar esos minutos que no van a regresar. Los minutos del noviazgo no regresan, los primeros días de la luna de miel no regresan, los primeros años, la primera década de casado no regresan. Y si uno puede vivir despacito, un día a la vez, bastando el día con su afán, cerrando las compuertas del mañana, porque al fin y al cabo el mañana no nos corresponde, no nos pertenece. No podemos ni festejar los logros del mañana, ni sufrir por las tristezas del mañana, ni tampoco podemos vivir anclados en el pasado. Lo único que tenemos es el hoy. Y a propósito de tener el hoy, el Señor temprano esta mañana me hablaba respecto a la ubicación en que uno se encuentra en la vida cuando va camino rumbo a algo. Todos estamos siempre viviendo una etapa. Nadie llega al destino final. Aún el doctor Billy Graham, que acaba de escribir un libro extraordinario titulado Casi en Casa, él habla de lo que es vivir ser anciano, la longevidad. Habla de lo que es sentirse solo, puesto que su esposa Ruth partió con el Señor hace relativamente poco tiempo. Y él cuenta que ya está a la espera que esas puertas un día se abran y él pueda mirar cara a cara al Señor y verlo sonreír. Aún así, en un momento del libro, él dice, aún estoy en una etapa. Él no puede decir, ya terminé, aún estoy en una etapa. La etapa final, los años altos de la vida. Y todos estamos en una etapa, siempre estamos en una etapa. Por eso digo, si uno logra aprovechar la etapa del presente, sin estar ansioso o frustrado por lograr la etapa del futuro, entonces uno realmente puede ver literalmente la vida en perspectiva. Ustedes saben que los GPS, decimos en América Latina, que nos acostumbramos como algo natural, son nada menos que 24 satélites puestos en órbita por el gobierno de los Estados Unidos alrededor del globo. Esos 24 satélites que los puso el Departamento de Defensa de la Unión Americana transmiten de donde ellos están a cualquier parte del planeta los 365 días del año, las 24 horas, transmiten desde allí exactamente, bueno, no es que transmiten, sino que dan una señal que te ayuda exactamente a saber
dónde estás exactamente, y lo que es mejor, te puede decir a dónde quieres ir si solamente lo pones en la pantallita. Y fue creado para, con fines militares, pero en la década del 80 decidieron que esos 24 satélites que estaban en órbita bien podían también ser utilizados de manera civil. Y entonces accedimos, no hay costo de instalación, no hay gastos, cualquier automóvil los tiene cuando son medianamente modernos, y si no, uno puede comprar un GPS en cualquier sitio de electrónica, y allí está, uno coloca exactamente el sitio donde quiere ir, ni hablar de los mapas de Google, donde a veces yo me pongo a ver mi casa de donde nací, y literalmente veo que el mapa y me lleva, y puedo ver allá a mi papá cortando el césped. Bueno, no exactamente, pero puedo ver mi casa, digo, es increíble, y también quiero ver mi colegio, y recorro así en la pantalla, gracias a una posición satelital que me muestra exactamente a dónde quiero ir, dónde estuve. Eso es algo que a mí me sorprende. Yo pensé que nunca nos iba a llegarnos eso estando en vida. Sin embargo, a mí me sorprende, como me siguen sorprendiendo que los aviones vuelen, me sorprende que tengamos un GPS y que 24 satélites sepan exactamente dónde tú estés y exactamente a dónde quieres ir. Mi pregunta hoy es, así como el GPS es un sistema de posicionamiento global, eso significan las siglas, mi pregunta es si habrá un sistema de posicionamiento eterno. Digo, ¿habrá un sistema de posicionamiento? ¿Tendrá el Señor una suerte de satélites para indicarnos dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿No se nos resolvería la vida cristiana teniendo un sistema de posicionamiento eterno? La gran pregunta del cristiano se resume a solo una cosa. Pastor, ¿qué quiere Dios para mi vida? Los solteros preguntan, ¿será que ese es para mí? ¿Será que eso es para mí? Otros dicen, yo solo quiero saber en qué iglesia me tengo que congregar. Con que Dios me dé esa palabra, ya está. Por eso son tan famosos los profetas. Y cuando aparece un ministerio profético en la iglesia, todo el mundo quiere saber, a ver qué Dios me dice, a ver qué dirección Dios tiene. Los profetas son una especie de GPS para algunos. Y estamos desesperados porque Dios nos dé una palabra. Y cuando el profeta empieza arbitrariamente a dar palabras a cada uno, hay de los que se frustran porque dicen, ay, justo a mí no me habló la vieja esta y el otro que se está por morir. ¿Para qué le habla? ¿Por qué no me habla a mí? Y nos frustramos porque queremos una palabra que nos ponga en tiempo y espacio y saber dónde estamos exactamente en nuestra vida espiritual, dónde nos posicionamos. Lo que daríamos por un sistema de posicionamiento eterno. El saber dónde vamos a estar mañana, no habría preocupaciones. Se evitarían accidentes, se evitarían dolores de cabeza, se evitarían enfermedades. Diríamos, no voy a ir para evitar esto. Evitaríamos conocer a determinadas personas que serán de alguna manera conexiones tóxicas y afectarán nuestro futuro. Creo que de poder tener un sistema de posicionamiento eterno, no cometeríamos errores. Pero la vida, justamente a veces es a base de prueba y error. Y entonces aprendemos a vivir, y cuando ya nos queremos eximir y colgamos el diploma en la pared y creemos que lo sabemos todos, es porque ya estamos casi en casa, como Bill Graham. Cuando aprendemos a ser padres, somos abuelos. Cuando creemos que aprendimos a ser abuelos, ya no estamos aquí para aconsejar a ningún nieto ni para malcriarlos. La vida es así, vamos continuamente aprendiendo. Por eso mi frase favorita es, yo quisiera tener la juventud de los 20 y la experiencia de hoy. Me encantaría volver a tener 20 años, aunque un poquito más gordo de lo que era. Pero me encantaría tener 20 años, pero con la experiencia de hoy. Me gustaría todo lo que adquirí en estos años, volverlo atrás y decir, no cometería ese error ni el otro error, me aguantaría aquel profesor, soportaría aquella vieja, le sonreiría a mamá para hacerla feliz. ¿Por qué tuve tantos dolores de cabeza? A lo mejor porque la gran mayoría de la vida nos movemos sin GPS espiritual, sin un sistema de posicionamiento eterno. Si yo tuviera ese sistema, si hubiese alguna forma, claro que la Biblia es el manual, la guía, el manual del fabricante, pero si yo pudiera, estoy hablando de manera literal, poder poner las coordenadas correctas y saber qué va a ser de mi vida en unos años. Si yo pudiera hacerlo, a mí me gustaría solo saber cuál es mi lugar en el mundo. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Digo,
Tu lugar en el mundo no es necesariamente donde tienes tu casa. Tu lugar en el mundo puede ser un sitio donde saliste o al cual nunca has ido todavía. El lugar en el mundo tiene que ver no con la casa, sino con el hogar. El lugar donde dices, aquí es donde me siento, yo podría acostumbrarme a vivir aquí. Muchas veces he estado por cuestiones de viajar o porque me han invitado a dar alguna conferencia frente al Caribe, en un hotel espectacular, y Liliana no podía acompañarme, yo estaba en el teléfono, tienes que ver lo que es esto, un mar cristalino, arenas blancas. Ella me decía, ven. Le digo, no, solo no, tengo una culpa atroz por no tener los niños aquí. Pero simplemente esto me encanta. Y de noche salía, sentía el calor y decía, wow, podría acostumbrarme aquí. Pero eso no significaba que ese fuera mi lugar en el mundo. Algo me decía que yo no pertenezco al Caribe, ese no es mi lugar. No me veo viviendo en Hawái en los últimos días de mi vida. Tampoco quizás mi lugar en el mundo, Argentina. He pasado muchos años en Argentina y sin embargo quizás ese no sea mi lugar en el mundo. Quizás no sea México, Colombia, Honduras, Dominicana, tu país. Exactamente tu lugar en el mundo. Tu lugar en el mundo tiene que ver con la perfecta voluntad de Dios cuando dices realmente aquí es donde siento que yo fui creado para estar. Eso nos ocurre con la iglesia. Cuando ustedes recorren iglesias pueden ir a conocer el, no sé, el pastor más famoso del mundo, el avivamiento más mentado, y sin embargo cuando están ahí dicen, ah, me gusta, extraordinario, pero para visitar, este no es mi lugar en el mundo. Hay de los que están acá que han visitado otras iglesias y dicen, mi lugar en el mundo indudablemente es allí con el pastor argentino y con su esposa y con mis amigos y con mi gente. Ese es mi lugar. Ahora, tal vez no estés perdido geográficamente, pero tengo una palabra para los que están perdidos emocionalmente, los que tienen un hambre que no pueden satisfacer. Es el gran flagelo de principios de siglo. Personas que dicen, sabe, yo siento que no encuentro mi lugar. Tengo un trabajo del cual muchos quisieran tener. Una familia que siempre soñé, o lo más parecido al ideal. Tengo un automóvil, es el, aparentemente esto es lo que debería ser, se supone, el sueño americano. Pero por alguna curiosa razón no me siento que estoy en el eje en donde Dios quiere que yo esté. Me siento perdido, siento que emocionalmente he perdido la brújula, no sé dónde voy. Yo he hablado de esto en muchas ocasiones. Los que viven su vida en una bicicleta fija, corren, sudan y nunca llegan a ninguna parte. Y lo peor que te puede pasar es llegar un viernes y saber que simplemente esperas el fin de semana para retomar un lunes que no te va a llevar a ningún otro lado. Que te vas a arrastrar el resto de la semana volviendo a esperar el viernes simplemente para disfrutar una pizza, el ver una película o ir a la iglesia. Y aunque todas esas cosas cotidianas hacen pequeños momentos de felicidad, lo cierto es que cuando llegas a fin de año y haces un planteo de, o una mirada introspectiva de lo que has logrado, sientes que no has logrado nada. Ayer los pastores nos hablaban de la crisis de la mediana edad que algunos suelen tener. Que gracias a Dios yo no tengo porque recién acabo de cumplir los 30, pero cuando los pase, supongo que tendré una crisis de mediana edad, algo así como negar la edad que tengo o hacerme el joven todo el tiempo. Pero vendrá la andropausia, vendrá la menopausia y otros demonios pausia que ayer nos mencionaron. Y si uno sabe que se dirige a alguna parte, eso te da un sentimiento de pertenencia. Sí, estoy yendo a algún lugar, tengo un propósito en la vida. Uno puede andar horas y horas en su automóvil sabiendo de que falta poco. El GPS también te da esa información. Faltan 3 horas para llegar. A mí si no me lo dice mi esposa, me lo dice el GPS, que también tiene voz femenina. Así que entre las dos me va volviendo loco. Dobla acá, doble acá, dice la otra mujer. Tengo una gallega que me habla, pues doble acá. Y mi esposa que no es gallega, pero entre las dos me van hablando y me van diciendo dónde debo ir. Y eso me da la sensación de que falta poco. De que ya no queda mucho tiempo, pero imagino si no tuviera a dónde ir, si simplemente saldría a andar por la ruta y simplemente sería andar y andar y andar, y lo que al principio parece una aventura se hace devastador, se hace pesado, empieza a hacerse tedioso. Lo que ayer nos divertía hoy se transformó en tedio simplemente porque de pronto perdimos nuestra sensación de destino. Nuestro sistema de posicionamiento eterno no nos lleva a ninguna parte.
Por eso yo estoy feliz cuando la iglesia tiene un propósito, cuando vamos hacia alguna parte. Meditábamos recién cuando veníamos para aquí, le decía a Liliana, ¿te has dado cuenta? Los mensajes han cambiado desde hace 3 años ahora. Los coros, las alabanzas han cambiado. No sé si somos mejores, pero hemos madurado. Porque ningún niño, aunque el kinder sea extraordinario, quiere pasar 10 años allí. Y sin embargo, uno con dolor puede haber a veces ver iglesias que siempre están en el mismo nivel. Nunca crecen, nunca avanzan, nunca aprenden cosas nuevas. Por consecuencia, siempre están en el mismo lugar. Y la gente, cuando reconoce el mismo médano, la misma montaña y el mismo paso en el desierto, dice, tal vez estemos dando vuelta en el desierto. Tal vez el evangelio se trate solo de esto, de dar vuelta en el desierto y aguantar hasta que venga el rapto, el arrebatamiento o me muera. Y la vida, mis amigos, es mucho más que eso. ¿Están expectantes por lo que viene? Díganme amén otra vez. Escuchen cómo lo refleja un escritor. Dice, hay gente que tiene comida, pero siempre tiene hambre del alma. Están rodeados de todos, pero se sienten vacíos. Tienen un hogar, pero se sienten como si no tuvieran techo. Tienen familia, pero no se sienten conectados. Tienen un montón de amistades, pero no amigos verdaderos. Yo los llamo, dice el autor, los que tienen corazón sin techo. Así como los que viven debajo de un puente o en nuestros países a la vera del camino, así son los que no tienen un techo para su corazón. Y de pronto aquello que valorábamos en algún momento va perdiendo el valor porque empezamos a tener un hambre que no podemos satisfacer. Cuando el Señor nos dio el mensaje que no había pan en donde se supone debería haber pan y el mensaje se subió a la web o a internet, me sorprendí que de distintas partes de América Latina decían, ¡sí, eso pasa en mi iglesia, no hay pan! Ahora me doy cuenta por qué tenía tanto hambre, no siento nada. Los coros son vacíos, no habrá unción simplemente porque alguien ungido los compuso alguna vez. Si esa canción no va dirigida especialmente de corazones hambrientos a aquel que busca adoradores en verdad. Si solo es una liturgia para que la gente se divierta, servicios para entretener a la gente comenzará a tener hambre. Y entonces hemos de perder el valor de lo que alguna vez tuvo un significado para nosotros. No sé si alguna vez los papás aquí presentes han llegado allá a decir la frase, yo no porque soy muy joven, insisto, pero si han llegado a decir la frase, mis hijos no valoran lo que a mí me hacían valorar. Mis hijos no valoran lo que para mí sí tenía un valor incalculable. La ética del trabajo. Mi papá es alemán y cuando yo decidí dejar la secundaria, me dijo, a trabajar, vagos no quiero. Un día me dejó descansar, un lunes. El viernes fui al colegio por última vez. Dijo, duerma el lunes, el martes lo quiero tempranito buscando trabajo. 17 años yo tenía. Hoy veo a mi hijo de 18 que está allí en la cámara. Y digo, no podría mandarlo a buscar trabajo ahora. Mírame, Brian, él pone los ojos del gato con botas. Y yo digo, no, quédate a dormir, como dicen muchas madres, ay, quédate a dormir, si apenas tienes 44 años. ¡Uno hace esas cosas! Le decía el otro día al pastor Mario, ¿cómo nuestros padres nos enseñaban la ética, el trabajo? Uno tenía que levantarse temprano, hacer cualquier cosa. Y cuando veníamos a las 9 de la mañana, porque ya no conseguíamos trabajo, porque el empleo se conseguía comprando el periódico muy temprano, a las 4 de la madrugada. Entonces ibas, revisabas los clasificados, ibas a buscar empleo y si aplicabas, si no calificabas, regresabas a tu casa a las 9, 10 de la mañana y papá decía, bueno, pero vago acá no, a lavar el automóvil, a cortar el césped, corte el libustre, saque las plantas y tenía que trabajar todo el día. Yo decía, ¿por qué dejé el colegio? Yo pensé que Dios me sacaba de Egipto y terminé cayendo en la casa de Potifar, peor todavía. Le decía a mamá, que era más condescendiente, decirle algo al viejo. Necesito ser un chico normal. Mis compañeros decían, no vas a jugar a la tarde. Y yo estaba así, lleno de barro, no puedo más. Llévame al colegio. Yo viví eso y se me metió en mi corazón. Valores como el trabajo. Todo costaba en casa, no se podía tirar nada.
Yo sé lo que es trabajar duro para merecerte un regalo, solo un regalo. Y entonces ese regalo tenía un valor que es muy diferente al precio. La gente puede saber el precio de muchas cosas y el valor de nada. El precio es muy diferente al valor. Por eso digo siempre, la vida de un adulto, las de nuestra generación, generalmente se componen con una historia de vida. Y nuestros hijos todavía no tienen historia, tienen episodios, como la serie de televisión. No tienen historia. Porque nosotros le evitamos los dolores de cabeza, le evitamos y le queremos poner un GPS para que no se equivoque. Eso no va a ocurrir. Con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor le dará guía y les ayudará a no cometer errores. Pero tendrán que vivir su propia vida, volar su propio vuelo. Que alguna mamá condescendiente me diga amén. Tres me dijeron amén. Otro me dijeron, ay, el nene. Que alguna mamá entienda que a veces es mejor dejarlos volar. Si pierdes un bolígrafo, y el bolígrafo de esos baratos, tú lo dices, bueno, lo perdí, dame otro. Pero si pierdes un bolígrafo que alguien te regaló y que tiene un valor incalculable para ti, tú vas a buscarlo frenéticamente, porque no es el precio, es el valor. Y dices, es que significa mucho para mí. Me lo dio mi papá, me lo dio un amigo, me lo dio mi novio, mi novia. Tiene que aparecer el bolígrafo, tiene un valor incalculable. Eso es el valor, a diferencia del precio. Con el precio no es problema, porque conforme el poder adquisitivo de cada uno, sabrá lo que puede comprar y lo que no. Pero hay cosas que tienen valor y no tienen que ver con precio. Y escuché alguna vez que la manera en que cuidamos las cosas pequeñas marca un patrón de cómo cuidarás las cosas grandes. Y usted dice, ¿de dónde sacaste eso? De la Biblia. Sé fiel en lo poco, ¿y qué? Y sobre mucho Dios te va a poner. Y eso se ve hasta en la manera en que cuidamos las cosas. Tenía yo 7 años de edad cuando me enteré por primera vez que mamá tenía una enfermedad terminal, cáncer. Cáncer en las mamas, cáncer en la matriz, pólipos intestinales, y que se iba a morir. Y entonces cuando se fue a hacer su sesión de quimio, ella se las arregló para explicarme. Ella estaba muy débil, el cáncer estaba muy avanzado y la quimioterapia apenas, a lo mejor trataría de mitigar un poco el avance, pero no había muchas esperanzas. Y entonces me dijo, puedo traerte un regalo, lo que quieras, si te quedas solo en casa. Eso no lo haríamos aquí porque alguien llamaría al 911. Pero cuando tienes 7 años, vives en Argentina, tu hermano ya va al colegio, tu mamá no te quiere mandar al colegio porque no sabe quién va a traerte de regreso. Me dijo, ¿te animas a quedarte solo en casa? Encenderé el televisor para que no te sientas solo. No creo que tarde más de 3 o 4 horas y te traeré un regalo. Y yo dije, quiero un auto de policía. Porque había una serie de televisión llamada Sheriff Lobo, que era un sheriff que perseguía a otro integrante de la serie, otro protagonista de otra serie llamado PJ, un camionero. Algunos no saben de lo que estoy hablando, se lo acaban de perder. Y yo quería el auto del sheriff Lobo y dije, tienes que conseguirlo. Mamá estaba muy débil, hoy yo no le pediría eso con la edad que tengo. Para mis hijos le diría, mamá, solo asegúrate de regresar a casa. Pero ella dijo, ok, si te quedas en casa. Y yo me moría del susto, primera vez que me quedaba solo en casa, 7 años de edad. Recuerdo cantar en voz alta. La casa es pequeña, pero yo la veía como un gran castillo enorme, lleno de monstruos que estaban dispuestos a aparecer en los sitios donde no podía controlar. Pero solo me mantenía, vendrá el regalo, vendrá el regalo, vendrá el regalo. Al cabo de un tiempo, creo que unas 2 o 3 horas, mamá regresó y no se olvidó del regalo. Lo conservo hasta el día de hoy. Quiero que hagas un plano corto. Dice aquí abajo, 1974. Ustedes dirán, ¿cómo te arreglaste para conservar este auto? Ahí está. Obviamente no está bien pintado, tiene muchos años. Aquí abajo dice 1974, que fue exactamente cuando me lo regalaron. Y entonces ustedes dirán, ¿cómo te lo arreglaste para que un autito como ese sobreviviera teniendo 4 niños? Mis niños saben que pueden tomar mis tarjetas de crédito, mi Biblia, llevarse mi auto verdadero, pero no pueden tocar este auto. Está prohibido.
Y este auto en el mercado hoy no tendría ningún valor. No tendría ningún precio. Obviamente ya no juego con él. Pero cuando tenía 7 años, esto significó mucho para mí. Dice aquí abajo, literalmente, 1974, es un Dodge, made in Japón. Y este fue mi primer auto de Jerry Lobo, sus puertas se abren y yo guardé eso como un tesoro. Porque significa un momento de mi vida, un momento que no quiero olvidar y que de alguna manera me las arreglaré para transmitírsela a mis hijos. Les diré que lo importante no es una idea, una consola de videojuegos, lo importante no es un nuevo joystick, no es un automóvil caro, lo importante no es lo que te puedes comprar. Lo que los niños no van a olvidar cuando ya no estemos aquí no serán los regalos caros que posiblemente quedarán enrumbrados a un costado, sino que no olvidarán los recuerdos que hemos forjado con ellos. Mamá no sabe que yo conservo todavía el automóvil, pero yo sí lo tengo y eso significa mucho para mí porque me hace recordar que hay cosas que por encima del precio aún conservan su valor. Lleven esto a la vida espiritual y es exactamente lo mismo. El Señor, cuando llegaba a fin del año pasado, empezó a hablar conmigo de un modo muy puntual, como muy pocas veces lo había hecho. Conozco su voz, lo he oído por muchos años, pero de pronto el Señor empezó a hablarme respecto a cosas básicas que yo me había olvidado. Ustedes dirán, ¿de qué hablas? No necesariamente de teología, sino de mi relación con Dios. De pronto volví a leer los evangelios, porque hay un momento que los que predicamos, los evangelios pasan, quiero que entiendan lo que voy a decir, pasan a, no a una segunda categoría, sino a lo que se supone ya conocemos de memoria. Entonces tratamos de buscar otras gemas escondidas por aquí, pero los evangelios ya no nos sorprenden tanto, conocemos la historia de Bartimeo, la mujer que tocó el manto, Zaqueo, etcétera, cómo fue crucificado, las películas de Hollywood nos dieron una imagen gráfica de todo lo que hablamos, y entonces uno empieza a tomar como algo cotidiano, empieza a suponer que lo que hay aquí es común y lo da por hecho. Pero para cuando llegaba la finalización del año pasado, el Señor volvió a llevarme a los evangelios y mi viaje a Israel volvió a hacerme ver que todo eso de lo cual yo muchas veces hablé es real, que el Señor está vivo. ¿Cuántos caben esto? Dígame amén. Recordaba cuando enamoré a Liliana, que fue hace muy poquito, porque somos muy jóvenes los dos, yo mucho más joven, obviamente. Pero recuerdo hablar mucho por teléfono, mucho. Estábamos meta a hablar por teléfono para conocernos. Y en aquel entonces yo le daba la mejor versión de mí. O sea, ella nunca pensó que yo roncaba. Nunca pensó que yo me movía tanto en la cama. Ella cuando yo viajo dice, ay, tengo la cama para mí sola, no hay alguien que se mueve, que ronca, que me levanto de noche. Entonces, Y creo, indudablemente, que con los años hemos cumplido 20 años juntos, o 21, si contamos el tiempo de novios. Y creo que no hay otra persona en el mundo que yo conozca más, y creo no debe haber otra persona en el mundo que ella conozca más. Tenemos una historia juntos, anécdotas y 4 hijos que nos unen. Y en 2 palabras, nos conocemos. Y yo quiero hablar de eso, de lo que significa conocer a Dios, porque es lo mejor que nos puede pasar, conocer a Dios. Una cosa es creer en Dios, la mayoría cree en Dios, hasta los ateos dicen, yo soy ateo gracias a Dios, ¿no? Pero otra cosa es conocer a Dios, tener una intimidad con Él, porque creer cree cualquiera. De hecho, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que los demonios creen, pero eso no los hace cristianos. Pero sin embargo creen. Y hay un montón de gente que sí cree en Dios. A mí me sorprendió venir a California. Seguramente lo sabrán otras partes del mundo. Pero a mí me sorprendió venir acá y ver muchos cristianos o creyentes, mejor dicho, culturales. Gente que viene para Easter, para Christmas, para la Pascua y Navidad. Pero luego no vienen todo el año. Pero yo digo, ¿qué hace que un creyente se diga cristiano y sea un cristiano cultural o nominal? Algunos se saben versículos de memoria, pero viven como si no existiera Dios. De hecho, que nuestras congregaciones, no solo aquí, ahora en otras partes del mundo, está llena de ese tipo de cristianos que van a la iglesia,
pero no tienen temor de Dios. O sea, no tienen problemas de pecar, por ejemplo. Yo me he topado con gente así. Gente que uno los ve como un cristiano fiel, que adora, que viene a los servicios, algunos vienen seguido. Y un día uno descubre que simplemente abandonó a la mujer porque le gustó otra y cambió de mujer. E independientemente de lo que haya pasado en ese matrimonio, porque cada matrimonio es un mundo, lo sé, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que el Dios al que sirve no le causa ni una reverencia, ningún temor? A ver si hago esto y salgo de la mano de Dios. A ver si hago esta cosa y salgo de la mano de Dios. He conocido gente que ha estafado, que sigue estafando y viene a la iglesia. Porque son cristianos culturales que compensan, viniendo a la iglesia, una vida de hacer las cosas mal. Yo sé que aquí no pasa porque gracias a Dios, Dios me dio una iglesia muy santa, muy pura y llena de gente íntegra. Pero para que sepan lo terrible que está allá afuera de la Catedral de Cristal. Gente que son cristianos culturales. Otros lo conocen a Dios a través de algún recuerdo. Porque alguna vez tuvieron un encuentro personal con Él. Dices, no. Yo tuve un encuentro personal en el 82, en el 97, en el 2003. Tuve un encuentro personal. Hace poco viajé a Atlanta, no me acuerdo porque estaba haciendo conexión a alguna parte, hace muy poco, hace unas, creo que un mes atrás, y de pronto conocí a Leonardo DiCaprio. Él estaba allí en el avión, viajando en business al lado mío. Desayunamos juntos, dormimos juntos. Él iba con su novia, obviamente. Él estaba con un sombrero y yo vi que estaban convulsionados los sobrecargos, las azafatas estaban convulsionados y yo digo, wow, realmente Telemundo está haciendo un buen trabajo, todo el mundo me conoce, porque miraban para mi lado y decían, wow, yo hacía. Y luego de saludar como un sonso, me di cuenta que nadie me conocía, que era Leonardo DiCaprio, que estaba atrás mío con su novia. Tuve un encuentro con él. Cuando llegué a casa, le dije, Liliana, viajé con Leonardo DiCaprio. Yo lo conocí personalmente, pero dudo que si ustedes se encontraran con Leonardo DiCaprio y le preguntaran sobre Dante, que él recordara que me conoció. Porque yo simplemente miré y con mi fluido inglés le dije, hi, y luego, bye. Y tuvimos un encuentro. Pero yo no puedo decir que conozco, que Él me recuerda. Hay de los que alguna vez se encontraron con el Señor, o vinieron a la cadena de los siete días, o estuvieron en una campaña, una cruzada, con quien sea. Y dice, sí, yo tuve un encuentro con Él. Pero si le preguntamos a Dios si te conoce, ¿te conoce? DiCaprio no me conocería. DiCaprio estoy seguro que no recuerda quienes viajaron con Él allí en el avión. Yo sí lo recuerdo, porque Él es una celebridad de Hollywood, pero yo no soy una celebridad de Hollywood, así que Él no me recuerda. Pero yo me pregunto si Dios recuerda, si eres conocido en el trono, porque muchos oramos y decimos, Señor, hazme conocido, llévame a los estadios, a las naciones. Mi pregunta es, ¿te conoce Dios en el trono? ¿Vas periódicamente? ¿Tienes intimidad con Él de modo que tienes una relación? ¿Has construido una historia junto a Él? Porque uno tiene que construir una historia. Yo construí una historia con Liliana y ella construyó una historia conmigo. De vez en cuando nos agarra la nostalgia, recordamos aquel primer departamento, cuando no había casi lugar, cuando no teníamos una cama y teníamos que abrir el sofá cama todas las noches. ¿Te acordás? Entonces, y hemos construido una historia tan maravillosa que yo creo que todos podrían contar un libro de sus historias si pudieran. Y eso es lo que hace nuestra relación estable, duradera, amalgamada, cóncavo y convexo. Nos complementamos. No nos une necesariamente la pasión, no nos une el sexo, no nos une el que nos gustamos, no algo tan superficial, aunque todo eso pueda formar parte. Y yo soy un Latin lover, obviamente, pero yo tengo que decir esto para que mi esposa diga, sí, mi amor, realmente lo eres. Pero digo, lo más importante, y fuera de toda broma, es que construimos una relación. Y el Señor dice, tú tienes una relación conmigo, has construido una relación. Hay una palabra en 1 Juan capítulo 2, versículo 3.
¿cómo sabemos, dice una versión, si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos si construimos una historia con Él? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, oigan, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y el tal no dice la verdad. ¡Wow! El que dice, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, en realidad no lo conoce. Algo así como, si yo digo que estoy casado con Liliana, pero no le soy fiel, en realidad no soy un buen esposo. En realidad no merece que tener un esposo como yo. Porque si yo realmente la amo, debo ser fiel. Eso es lo que la Biblia dice. En otras palabras, Pablo le dijo a los Gálatas, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de otras cosas, de otros dioses. Pero ahora que conocen a Dios, ¿cómo es que quieren regresar a los viejos principios, a los pecados? En otras palabras, ustedes conocen a Dios, pero no lo suficiente como para dejar de pecar. Eso es duro. Si conoces a Dios, tú no quieres hacer nada que lo ofenda. Como los que estamos casados, que no nos cuidamos para que no se nos arme el lío en casa, sino que no hacemos nada para que le moleste. Y uno va cediendo. Las parejas, los muchachos, las muchachas que algún día se van a casar, tengo una noticia, vas a tener que ceder toda la vida. No es, quiero que Dios me dé una persona igual a mí para que me deje hacer lo que quiera. No es así. Uno tiene que ceder. ¿No es así? Las damas tienen que ceder en gustos. A los muchachos van a tener que mirar películas románticas. Las muchachas van a tener que mirar muchas películas de guerra espantosas que chorrean sangre. Vas a tener que decirle a tu esposa, me encanta que venga tu mamá. ¿Cómo no voy a querer que venga a pasar la Navidad con nosotros? No la quieres, sí que la quiero, es como mi mamá. Lo vas a tener que decir, aunque después tengas que arrepentirte y no participar de la comunión. Ahora, cuando uno conoce a Dios, Dios no está allá afuera. Voy a orar a Dios para que me bendiga. Dios está dentro. Y yo quiero decirle esto, es como una conversación continua, es un zumbido continuo. Cuando el Señor dijo, orad sin cesar, es que uno continuamente va diciendo, Señor, ¿te parece que haga esto? Uno sube, yo en mi caso subí al avión esta mañana y digo, Señor, ¿qué quieres que predique hoy? ¿Me vas a dar fuerzas a pesar del cansancio? Le decía, Señor, ¿qué va a pasar mañana? ¿Hacemos una cadena de los 7 días? No tengo que estar arrodillado, estoy hablando con Él todo el tiempo. Cuando me pasa algo malo, digo, Señor, ayúdame. Puedo sentir que Dios está allí como un zumbido todo el tiempo, como que estuviera metido en mis oídos, en mi mente, en mi conciencia. Y alguien hizo un experimento que yo se los voy a leer. Se llamaba Frank Lovach, hace muchos años. Él escribió un libro basado en este experimento titulado La práctica de su presencia. Y él se preguntó un día lo siguiente, oigan, ¿se puede tener comunión con Dios todo el tiempo? Él solía decir todo el tiempo, estoy en tu voluntad, te estoy agradando. Dice, todo el tiempo que estamos despiertos, dormimos en sus brazos, despertamos en su presencia, ¿se puede? Voy a experimentar. Voy a poner a Dios en mi mente cada pocos segundos, cada vez que se me vaya, lo voy a volver a poner. Y escojo hacer esto por el resto de mi vida como un experimento para responder esta pregunta. ¿Qué opina la iglesia? ¿Se puede vivir todo el tiempo pensando en Dios? ¿Se puede o no se puede? Pero nadie lo ha hecho hasta ahora. Todo el tiempo pensando en Dios. Un hombre decidió allá en el 1930 hacer el experimento. Un hombre que tiene trabajo secular, no es un pastor. Un hombre que tiene estudios, pero decidió poner a Dios en todas sus cosas. Su cara se empezó a transformar. No se empezó a preocupar por nada. Porque ante cualquier cosa que venía, o del banco, cuenta el libro, o un amigo que se le ofendía, él decía, Señor, ¿qué debo hacer? Y la respuesta estaba de inmediato. ¿Cuántos sueñan con una vida así? Díganme en amén. ¿Cuántos quieren un Dios todo el tiempo que les cambie la cara, el rostro, la vida, la mente, las finanzas, el trabajo, la semana? Por Dios, que alguien me diga amén, que alguien me diga, yo creo en ese Dios. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Porque yo no le voy a decir esto para que se frustren y digan, ay, yo qué carnal que soy, nunca lo voy a lograr. ¿Cómo podemos lograr conocer a Dios? El nombre revela el grado de intimidad que tú tienes. Dice la Biblia, en ti confían los que conocen tu nombre. ¿Cómo lo llamas a Dios? ¿Cómo lo llamas? Si en algún momento te sentiste sola, como los que hoy mencionábamos que perdieron a seres queridos, posiblemente lo conozcas como el Consolador. Y así ores,
Oh, mi consolador, consuélame. Si en algún momento estabas ajustado y apretado de deudas, posiblemente lo conozcas como un Dios proveedor. Y ese es el Dios que tú de inmediato reaccionas. Hay una deuda grande y dice, no hay problema. Él es el proveedor, porque yo lo conozco. Y si posiblemente tu esposo te abandonó y te dejó sola con niños, lo conozcas a él como tu esposo. Aquel que te cobijó, aquel que fue hombre de verdad, aún siendo Dios. Y si posiblemente quedaste huérfano o no tuviste el cariño paterno, materno, lo conoces a él como el Padre. Eso es lo que me fascina de Dios. Que más allá que yo lo conozca como Padre, tú como consolador o proveedor o como sanador, él te conoce también por tu nombre. ¿Cómo te dice Dios a ti? Mi siervo. Es bueno, es un adelanto. Pero los siervos no saben lo que hacen su Señor. ¿Cómo te llama a ti? Amigo. A mí me dice a veces el Señor pequeño. Una vez un profeta estaba profetizando a varios pastores y le decía a uno, mi siervo, embajador, te enviaré a las naciones. Y yo estaba ahí esperando y se pone ante mí y me dice, mi pequeño. ¡Oh! Y yo lo miré a los otros diciendo, ¡oh, pobre siervo! Yo era el pequeño. Mi niño, me decía el Señor. Mi pequeño, la niña de mis ojos, me crees todo. Y me dijo unas palabras tan hermosas que no las hubiese cambiado por un siervo, te he levantado, apóstol, arcángel. Me encantó que me dijera, mi pequeño. Así que cuando yo voy a su presencia, recuerdo aquella palabra profética y le digo, Señor, soy tu pequeño. Y lo bueno de él es que no existe, ya no te amo. Les hablo a las mujeres que alguna vez se encontraron con el horror de un hombre que le dijeron, ya no me despiertas nada y te voy a dejar. ¡Qué horrible! Les hablo a los hombres que un día descubrieron que su mujer ya no los miraba como antes, ya no te admiraban y empezaste a creer que a lo mejor el amor no era para toda la vida, pero el Señor sí te ama para toda la vida. Y cada vez que leo ese episodio, digo, de tal manera amó Dios a Dante, que ha dado su Hijo unigénito para que Dante no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tu nombre ahí cada mañana. Pon tu nombre cada mañana. De tal manera Él me amó para que yo no me pierda. ¡Aleluya! Vamos a hacerlo juntos, aunque sea la primera parte. Va a ser un lío. Pongan su nombre. De tal manera amó Dios a... Y ahí vamos a decir cada uno el nombre, pero fuerte, el nombre de cada uno. Porque es una declaración profética. Y en televisión también. De tal manera amó Dios a... ¡Qué lindo! Y ustedes dicen, pero ¿y cómo hace Dios con tantos nombres? Cada uno de ellos es especial. La Biblia habla de un pastor que tenía 100 ovejas y deja las 99 para buscar una. Habla de una mujer que tiene 10 monedas y busca la que se le perdió y va, revuelve las alfombras, busca debajo de las alfombras, mueve los sillones. La Biblia habla de un hijo que se va y otro que se queda y el padre espera con ansiedad el hijo que vuelve. Toda la Biblia habla de ti. Y cuando el Señor te ve en el horizonte como un puntito que dices, papi, quiero volver a casa, Él abre los brazos y dice, estoy desesperado por abrazarte, no sabes cómo te amo. Aunque amo a otros, tú eres un amor muy especial para mí. Te tengo en el hueco de mi mano, te tengo esculpido en mis manos. ¡Aleluya! No solo el nombre revela cuánto le conoces, sino la manera en que tú oras. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Escuchen esta historia fascinante. Una iglesia empezó a orar para que el bar de la esquina donde vendían licor se cerrara. Y el pastor decía, vamos a orar y no vamos a parar hasta que la licorería cierre. Luego de orar durante 7 días, porque hacían cadena de 7 días, porque el pastor era muy sabio y hacía cadena de 7 días, el séptimo día, ¡vum!, cae un rayo y le quema toda la licorería al ateo de la esquina. ¿Qué hizo? Como estaba en Estados Unidos, demandó al pastor y a la iglesia. Los demandó por haber orado, porque él decía ese rayo cayó porque ellos oraron. Cuando fue el caso a la corte, el pastor inmediatamente negó todo. Dijo, no, nosotros oramos para que se cerrara. Aparte, fue casualidad que el rayo cayera. No tiene nada que ver con nosotros, porque le iban a poner una multa grandísima. Dijo, no tiene nada que ver con nosotros. Y el juez dijo, qué sorprendente. Es la primera vez que tengo a un ateo delante de mí que cree en el poder de la oración y a un pastor que no cree que la oración pueda hacer algo.
Y a veces oramos, Señor, pero realmente no estamos convencidos de que Dios lo vaya a hacer. Y si Dios manda un rayo a la licorería, decimos, bueno, pero ahí no fue Dios, es algo natural. No estamos convencidos de que Dios lo puede hacer, porque no conocemos lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos quieren conocer al Dios grande de verdad? Díganme amén, por favor. Un Dios maravilloso, grande. Oigan, voy a terminar con esto. Cuando le conoces, le hablas con sinceridad. Mi hijo a veces me dice, uno de mis hijos, que no le diré cuál, me dice, papá, tengo miedo de la oscuridad. ¿Tengo que tener miedo? No, hijo, no tengas miedo, todo va a estar bien. Y le abro la ventana para que entre la luz de la noche. Ahora imagínense que mi hijo, yo lo anoté, porque así oramos nosotros, me dijera, grande y omnipotente padre de familia, requiero de tu presencia, gran proveedor de juguetes y los alimentos. Otórgame tu presencia en las vigilias de la noche, porque aquí que me acosan temores permanentes hasta que los primeros rayos del sol irrumpan por mi ventana y aplaquen mis temores de las saetas nocturnas. ¡Aleluya! Yo digo, está loco, le doy una pastilla para que se duerma. Mi hijo me conoce y tiene relación conmigo y entonces me puede hablar con sinceridad. Me dice, papá, tengo miedo a la oscuridad. No tengas miedo. ¿Cómo es tu manera de orar? Además del nombre, además de cómo lo llamas. Porque si lo llamas Dios omnipotente, a lo mejor es porque realmente no lo conoces. A lo mejor no sabes qué decir. A lo mejor crees que solo tienes una o dos oportunidades de hablarle y tienes que decirle todo junto. No, puedes hablar todo el día con Él. Entonces a veces pensamos que Dios nos abre las puertas una vez. Padre celestial, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, que me salgan los papeles también de la migración, Señor, que mi suegra no venga nunca más a casa, bendice a mis hijos, que me salga la rebeldía. Habla con Dios todo el día. Mi hijo no puede decirme eso cuando llego a casa. Hoy llegué de Dallas y ninguno de ellos me dijo, papá, necesito que me compres todos los útiles, que me compres colegio, que me lleves al colegio, que me compres una nueva mochila, una cartuchera, que también me cambie la ropa, Señor. Porque yo digo, ¿estás loco? Tenemos todo el día para estar juntos. ¿Cómo hablas con Dios? Si lo conoces, oigan, a veces el grado de intimidad te permite estar en silencio. Cuando yo llego a un país, a un aeropuerto, generalmente hay alguien con un cartelito así que dice Dante Gebel. O me dice Dante, pero yo no tengo idea quién es un hermano en Cristo. Pero a mí me incomoda todo ese tiempo. Lo primero que pregunto es, ¿cuánto hay hasta el hotel? Porque tengo que llenar los espacios vacíos, incómodos, con una persona que acabo de conocer. Entonces nos subimos y siempre las preguntas son iguales. ¿Y calor en California? Calor. ¿Acá no hace tanto calor? No, acá no. ¿Hace mucho vivir en California? Y más o menos un año y algo. Ah, ¿la catedral? Linda. Y me siento incómodo del silencio. Entonces quiero decir cualquier tontería, ¿no? Porque no hay tal grado de confianza como para permanecer en silencio. Pero cuando viajamos con mi esposa y nos vamos de vacaciones a algún lado, tenemos tanta intimidad que si los dos queremos estar callados, hay tanta intimidad que no tenemos que llenar los huecos vacíos. Cuando tú tienes intimidad con Dios, no tienes que decir, Padre Celestial, Señor Jesús, aleluya, Padre Celestial, te pido, Señor Jesús, que me bendiga, te pido que me ayude, Señor Jesús, que me bendiga, te pido que me... No tienes que llenar. Tranquilo. Si lo conoces a Dios, no llene los espacios, no le digas Señor, Señor, no hay que decirle papá, 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 porque cansa. Simplemente habla con Él. Quédate en silencio, óyelo, escúchalo. El grado de intimidad también se ve por el silencio, por el nombre, por cómo Él te conoce a ti, por el nombre que lo conoces a Él y por el silencio. Yo llamé a este mensaje la tercera línea, por los que les voy a decir ahora al final, la tercera línea. Hay algunos que solo han cruzado la primera línea y hoy están aquí. La primera línea es que quieren estar del lado bueno, quieren ser de los buenos, quieren que Dios los bendiga, son creyentes. Vienen una, dos, tres veces, son creyentes culturales, hoy les hablé. Cruzan la primera línea. ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano, me congrego en la catedral. Pero no se comprometen, no oran, de lunes a sábado no tienen vida espiritual, no leen la Biblia durante toda la semana, no la leen. Algunos ni la traen a la iglesia el domingo, porque dice el pastor, total la lee, no tienen vida propia, viven de espiritualidad prestada, son los nietos de Dios, los que alguna vez escucharon de Dios, pero no tienen su propia historia con Dios. Mucha gente cruza esa primera línea y ahí se queda. Muchos.
Hay otros que cruzan la segunda línea. Ok, me voy a comprometer mientras que no me incomode. Yo me comprometo mientras no me quite mi tiempo. Me comprometo con Dios siempre y cuando yo pueda ofrendar de lo que me sobra. Si tengo que diezmar de lo que no tengo y esforzarme para diezmar, no, ya no. Yo no soy esclavo de nadie, soy libre. Gente que se compromete, pero... O sea, cuente conmigo, pastor, hasta mañana si no llueve. Gente que, mientras que no lo incomode el Señor, están allí, cruzan la segunda línea. Uno no puede contar con ellos, el Señor no puede contar con ellos. Quieren ser felices, tienen sus sueños. Señor, hay cosas que te voy a pedir que no te metas porque son mías y privadas. Cuando voy el domingo, ahí te voy a decir en qué cosas puedes meterte en mi vida. La segunda línea. La tercera, las cruzamos algunos con mucho dolor, pero no hay mayor placer que cruzarla luego. Es estar completamente comprometido y entregado al Señor, pero en lo absoluto, completamente. Miren lo que les voy a leer para finalizar. Escriban esto en las tablas de vuestro corazón y átenlo a vuestro cuello. A mí me fascinan estos episodios bíblicos que dicen lo siguiente: el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la va a encontrar. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Podrías sacrificar tus sueños, tus esperanzas por él? Sin embargo, considero que mi vida no tiene valor con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que el Señor me encomendó. Todo lo considero pérdida comparado con conocer a Cristo. Lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. El apóstol dijo: para mí es estiércol, es popó ser el mejor empresario, tener mi propia casa, tener el auto del año. Es popó, estiércol comparado con conocer a Cristo. Porque todo pasa a un segundo plano cuando cruzas la tercera línea, cuando solo te importa conocerlo y agradarle a Él. ¿Cuántos hoy quieren cruzar esa tercera línea? Levanten la mano como señal. No se apuren. Se van a meter en un lío. No digan, sí, Señor, cruzar la tercera línea es renunciar a todo, solo por Él. No hay nada más fascinante, te lo prometo. ¿Vale la pena? Claro que sí, vale la pena. La película Hombres de Negro con Will Smith y ¿cuál se llama el otro actor? ¿Te acuerdas, Kevin? Interpretan hombres de negro, Men in Black, que persiguen a los marcianos, supuestamente, o a los extraterrestres. Uno de ellos le dice a Will Smith que tiene que hacerse hombre de negro, un perseguidor de extraterrestres. Y entonces le dice Will Smith, ¿y qué significa eso? Y le dice, no serás nadie. A partir de ahora no tendrás identidad, no tendrás huellas digitales, no tendrás familia, no tendrás conexiones con nadie, ni antes, ni durante, ni después de ti. No eres nadie, eres una sombra, eres un hombre de negro. No te vestirás de otro color, simplemente serás invisible, caminarás y no te notarán. Tendrás solo una misión en la vida, perseguir a los extraterrestres. Y Will Smith le dice, solo dime una cosa, ¿vale la pena? Y el otro, el que lo recluta, le dice, ¿que si vale la pena? Claro que vale la pena, claro que vale la pena. Pero me fascinó que en la película no le dice primero que vale la pena, sino le dice lo que va a tener que perder. Permítanme el ejemplo de Hollywood para llevarlos a la vida real. Esto te costará todo. A partir de ahora no tendrás sueños propios. Si cruzas la tercera línea, olvídate de ser una celebridad, olvídate de que me conozcan. Quizás cuelgues el diploma en la pared, pero no te importará. Quizás tengas la casa, quizás no, quizás la termines de pagar, quizás la pierdas. No te puedo prometer nada. Lo perderás quizás todo en conocerlo a Él. No será fácil, este no es un camino fácil. Muchos renuncian, muchas bajan los brazos. Esto no es para cobardes, no es para ovejitas machucadas. Es para hombres de blanco, es para mujeres de blanco. Este será el último traje que tú usarás y te conocerán únicamente como embajador de Él. Tú serás como el que recorre el museo mostrando los cuadros. Nunca te pondrás delante para que te vean a ti, porque nadie te vendrá a ver a ti. Solo quieren que los guíes para que les muestres a Él. A eso te dedicarás, eso serás. Perderás tu identidad y tu identidad será el Señor. La tercera línea, damas y caballeros, no es para cualquiera.
Muy bien, mis amigos, llegamos al final del programa del día de la fecha. Te puedes comunicar con nosotros, puedes pedir más información ahora a la dirección que aparece al pie de la pantalla, catedraldecristal.org. Y ahí te puedes enterar de todas nuestras actividades, de todo lo que está ocurriendo, de las actividades a futuro, de los eventos y de todo lo maravilloso, de lo histórico que está ocurriendo en la Catedral de Cristal. Desde hace un año comenzaron a pasar cosas nuevas, pero algo está ocurriendo ahora que tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con lo que va a marcar un precedente. Y yo quiero que seas parte y que si nos miras por televisión periódicamente, si quieres acercarte aquí a Garden Grove, lo vas a disfrutar. Vas a disfrutar de la catedral y, por supuesto, de una alabanza extraordinaria, una adoración increíble y un mensaje de parte del corazón del Señor. Te espero, de verdad, aquí en la Catedral de Cristal en Garden Grove, California. Chao, que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.